Conocer estos intervalos es lo que te va a dar pie a conocer todas las escalas. Y aquí es donde cometen un gran error, amigo mío, porque se pegan memorizando todas estas cosas por el mástil sin tener sentido común. Seguramente puedas comprender todo lo que estás tocando y seguramente puedas aprenderte por fin todas las escalas del mástil de una forma lógica e interesante. Muy buenas, peña, ¿cómo estáis? Aquí Aitor Epas en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. Sí, señor, ¿qué tal el cuerpo, la vida, la mente? Espero que estés genial. Y dime a la muerte, pues, ¿cómo estoy yo aquí hablando de guitarreo? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a aprender todas las escalas de guitarra, sí, señor, de una forma súper rápida y que te va a llevar menos de 5 minutos, si me haces caso. Si sigues aprendiendo patrones por el mástil y si sigues ahí perdiendo tu tiempo, que luego a los 2 meses se te van a olvidar esos patrones, no vas a aprender. En cambio, si utilizas estos 3 trucos que te voy a enseñar, seguramente puedas comprender todo lo que estás tocando y seguramente puedas aprenderte por fin todas las escalas del mástil de una forma lógica e interesante. Así que no me enrollo más, ¡vamos a por ello! Muy bien, veo un mogollón de gente constantemente aprendiendo patrones, que si la escala irá Hoshino, que si la escala napoleónica, que si la frigia dominante. ¿Vale? Y lo único que están haciendo es perder su tiempo, porque aprenderte este patrón por aquí y no interpretarlo, no comprenderlo y sobre todo no entender cuándo se puede utilizar y cuándo no, es lo que te va a impedir aprenderte todas las escalas del mástil. Para poder aprenderte todas las escalas del mástil y conocer el mástil y tener un mapa del tesoro, lo primero que tenemos que tener en consideración es conocer la tónica. Si tú no conoces qué es una tónica, qué es la nota principal, la nota raíz, estás perdido, porque a partir de esa nota vamos a generar absolutamente el resto de notas, van a ir influenciadas por ella, va a ser la nota representativa de las demás y la que normalmente que ponga el nombre de la escala. Por ejemplo, si nosotros estamos tocando la escala pentatónica menor, que siempre la partimos de aquí, ¿no? Aquí lo único que estamos haciendo simplemente es partir, en este caso del La, e ir utilizando una serie de notas asociadas a esta nota. Entonces, lo primero y fundamental es entender que todas las escalas tienen una nota raíz, una nota principal, una tónica. Si tú no tienes esto en cuenta, lo único que estás haciendo es aprenderte patrones sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo estar tocando con esta escala y vamos a ver qué tal suena. De hecho, voy a poner una backing track para que veas qué mal voy a improvisar. Fíjate, ahí está sonando un La menor, ¿no? Esto es una backing track mía y voy a utilizar la escala pentatónica menor. Ya verás qué mal suena. Suena como el culo esto. ¿Y por qué está sonando como el culo? Porque no estamos referenciando la escala que no sabemos a la tónica o principal. Ahora voy a referenciarlo a la tónica. Misma escala, mismas notas. ¿Has visto qué resoluto ha quedado todo? Y esto es porque estoy referenciando la escala que me conozco a una tónica. Este es el punto número uno. Ahora pasamos al punto número dos para aprenderte todas las escalas del mástil. En el punto número dos tenemos que entender que a esta nota, a esta tónica, van referenciadas el resto de notas de la escala. En el caso de la pentatónica van a ir otras 5 notas, ¿no? Penta, pentatónica, 5 notas, ¿no? Y esas van a ir referenciadas en base a unos intervalos específicos que hay entre la tónica y el resto de notas. Conocer estos intervalos es lo que te va a dar pie a conocer todas las escalas. Por ejemplo, si tú sabes que una escala, vamos a poner el caso de la escala Irahoshi, que todo el mundo está cachondo con esa escala, que hago la hostia, suscríbete a Aitor Epas Guitar y echa tu like y pongo un comentario a ver qué opinas de la escala Irahoshi. Bueno, la escala Irahoshi, la gente lo que hace es, bueno, me aprendo el patrón. Y lo toca y ya está, va, qué ancho me he quedado. Pero el tema es que tú, para poder componer música en este rollo,
vas a tener que comprender los intervalos que están utilizándose en esa escala y los vas a tener que referenciar a tu tónica a lo largo del mástil. Yo, por ejemplo, te voy a dejar en la descripción, tengo una canción que está en la escala Irahoshi, ¿vale? Porque yo soy muy guay y lo compongo ahí y porque me apetece. No, pues simplemente pues porque me apetecía darle un carácter japonés y le metí caña a eso, ¿vale? Entonces, la escala Irahoshi, si nos ponemos aquí a pensar, tiene tónica, tiene segunda mayor, ¿por qué? Porque está a un tono de la tónica. Tiene tercera menor, tiene quinta, tiene sexta menor y tónica. Es una escala de 5 notas. Entonces, si tú comprendes esto, puedes entender todas las escalas. Por ejemplo, vamos a ir con la escala dórica. La escala dórica tiene 7 notas y es tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima menor y tónica. Y entonces, cuando comprendes estos intervalos, puedes crear absolutamente todas las escalas. La escala frigia aumentada, tónica, segunda menor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor, tónica. ¿Entiendes? No obstante, te voy a dejar abajo en la descripción y en las etiquetas una masterclass totalmente gratuita en la cual hablamos de armonía y todas estas cosas, ¿vale? Te lo voy a dejar por aquí por si le quieres echar un vistazo. Pero lo que quiero que veas es que, entendiendo todo lo que son los intervalos, comprenderás todas las escalas, ¿vale? No tienes por qué memorizar por el mástil, sino que referencias la tónica. Y a partir de esta tónica, creas el resto de notas y el arpegio y todo lo que quieras hacer. Entonces, esto de conocer los intervalos sería el punto número 2. Pero aquí es donde se queda la gente, donde los profesionales dicen, buah, yo es que soy la hostia, no sé qué tal, yo soy el mejor de la guitarra y yo esto es lo que me sé. Y aquí es donde cometen un gran error, amigo mío, porque se pegan memorizando todas estas cosas por el mástil sin tener sentido común. Y ahora vamos con el punto número 3, que es el que mola. En el punto número 3 tienes que darte cuenta de que la mayoría de solos, la mayoría de guitarristas, puntean por el mismo sitio. Sí, señor, sí, porque nos copiamos los unos a los otros, hacemos el imbécil todo el rato. Entonces, ¿cuál es el tema? Que no tienes por qué aprenderte los 7 patrones de las escalas a lo largo del mástil a 3 notas por cuerda por todos los lados. Ahí lo único que estás haciendo es memorizar notas y hacer ejercicios de digitación, que está bien, en su medida está bien, pero lo importante es que implementes estas cosas que estamos hablando para aprenderte todas las escalas del mástil. Para ello, ¿dónde van a estar, como norma general, la mayoría de solos tocados? ¿Dónde se van a tocar los solos? ¿Se van a tocar aquí? Pues no, ¿se van a tocar, yo que sé, aquí arriba? No, tampoco. ¿Dónde se van a tocar? En las dos primeras cuerdas, tío. En las dos primeras cuerdas. Entonces, que controles los intervalos y las tónicas de las dos primeras cuerdas te van a ayudar a aprenderte todas las escalas de una forma más óptima. ¿Por qué? Porque es donde están normalmente todos los solos. ¿No? Todos los solos están por aquí. Siempre están aquí, tío, es que siempre están en los mismos lugares. Entonces, conocer las dos primeras cuerdas y, por extensión, una escala que suba hasta la sexta cuerda es lo que te va a ayudar a poder entender todas las escalas del mástil y de la guitarra. Fíjate, si tú te sabes las dos primeras cuerdas, por ejemplo, lo vamos a hacer en la menor. Y subo por sexta cuerda, que lo podría hacer aquí. Ya tendría todo el control para aprenderme todas las escalas de guitarra, tío. No hay que bajarse ese libro de las 257 escalas que todo guitarrista necesita saber. Eso es una chorrada, tío. Así no se aprende la guitarra, tío. Que nos lo han metido en el cole, ¿no? Que tú, cuando te estás sacando la carrera de abogacía, te ponen un panfleto así, en el cual te lo tienes que estudiar de puta madre para luego escupirlo en el examen y luego a las dos semanas no te acuerdas de nada, ¿vale? Eso está muy bien, eso nos lo han enseñado en la universidad o en el colegio o en el conservatorio y así es como se aprueban exámenes, pero no es como se aplica en la vida real, ¿vale? Lo que tienes que darte cuenta es que la guitarra es eminentemente práctica. Si tú no estás
comprendiendo lo que tocas, lo más normal es que lo olvides a las 2 semanas o a los 2 meses o a los 2 años, ¿vale? Entonces, 3 puntos vitales para que tú aprendas todas las escalas del mástil. Punto número 1, referenciar la tónica, saber dónde está la tónica que quieres utilizar. Punto número 2, utilizar los intervalos o comprender los intervalos que estás tocando en determinada escala. Cada escala tiene sus intervalos. Y punto número 3, ahorra tiempo y utiliza las 2 primeras cuerdas y una escala que suba hasta la 6ta cuerda. Con eso es más que suficiente para poder aprender todas las escalas del mástil sin necesidad de memorizar y sin volverte loco, ¿vale? No obstante, ya sabes, te voy a dejar por aquí una masterclass totalmente gratuita para que te formes con nosotros y para que veas aquí cositas interesantes de armonía. Te la dejo en la descripción también. Y también te voy a dejar por aquí nuestro curso gratuito de guitarra eléctrica, que te lo dejo por aquí, en YouTube lo tenemos, para que le eches un vistazo y aprendas más con Aitor Paz Guitar, que es el tío que sabe, la hostia, que no hay que volverse loco para aprender a tocar la guitarra. Cosas simples, cosas interesantes y cosas que te bajen a tierra las canciones y puedas aplicarlo, que es lo que realmente importa. Nos vemos tú y yo en el siguiente vídeo. ¿En dónde? En Aitor Epas Guitar, guitarreo del bueno. ¡Chao! Aitor Epas Guitar. Suscríbete, primo, chico, que es gratis, no me seas bandolero, anda.